truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas compritas de Primark, o lo que yo le llamo chorri compra y nunca mejor dicho, porque cuando estuve con Vero estuvimos en el Primark y la verdad que solamente cogí chorri compra. Hacían falta unas zapatillas porque me las dejé aquí y ya sabéis que ir al Primark pica, aunque no quiera pica porque siempre hay cosas muy llamativas y muy bonitas y por poquito precio pues picamos, que no hacía un haul de Primark. Y fijarse lo lejos que yo me fui a comprar Primark, que nos fuimos a Huelva. Pues bueno, lo primero que os enseño son las zapatillas. La verdad que están ya hechas polvo porque las zapatillas de Primark ya sabéis que no son muy buenas. Yo lo utilizo también para fuera de casa porque tengo que estar constantemente yendo y viniendo de lo de mi abuelo. Entonces pues venían en esta perchita, yo tengo un 39. Me costaron 4 euros y son estas de aquí. Lo siguiente que cogí fueron algodones porque ya la verdad que no me quedaban. Y ya que estaba allí, ya sabéis que son 75 céntimos. Y la verdad que me gustan bastante. Yo lo utilizo para desmaquillarme, para quitarme el esmalte de uñas, pues para limpiar alguna que otra brocha. Y la verdad que me van súper bien. Lo siguiente que sale por aquí es este limpiador de brochas. Y os tengo que decir que no tiene nada que envidiarle a los de marca que yo tengo. Su precio de 2,50 euros, ya este es el segundo bote que tengo. De todas maneras, en un vídeo de productos terminados que veréis, pues os hablo de esto. Y la verdad que cuando el pincel está limpio y tú lo has utilizado una vez para limpiarlo, pues va muy bien, huele muy bien. El pincel no está todavía muy sucio y tú quieres limpiarlo sin tener que meterlo en el agua con jabón para lavarlo. Y es un producto pues que os recomiendo. Lo siguiente que sale por aquí es este cepillo cuadrado, es bastante grande, tiene un precio de 3 euros. Y la verdad pues que me ha ido bastante bien. Yo estoy acostumbrada de la peluquería a estos cepillos grandes cuadrados para desenredarme la melena, y mi hermana también tiene el pelo bastante largo, así que por 3 euros pues súper bien. Lo siguiente, ya sabéis que yo siempre me cojo un paquetito de horquilla porque por 1,50 euros trae 50 horquillas. Yo las utilizo mucho, las pierdo y está súper bien, me aguanta el pelo, no me parte el pelo. Yo suelo tener el pelo suelto y me cojo aquí cualquier cosita. Y trae 25 lisas y 25, no sé si la veis ahí, lisas y esta que tienen así, que se supone que aguantan un poquito más. Pero bueno, yo tampoco necesito que me aguante el pelo, solamente para cogerme cualquier cosita aquí. Otra cosita que me compré por 1,50 euros es esto de aquí, es un saca espinilla. Pero ojo, que esto hay que saber utilizarlo, porque esto es una herramienta que si no sabes utilizarla no te saca la espinilla y te hace hematomas o moratones. Y hay que saber utilizarlo, siempre hay que ponerse vapor y si la espinilla no sale, dejarla. Pero esto, si lo sabes utilizar, va muy bien para quitar las espinillas pues que están para salir. Esto tiene una manera de hacerlo, que es presionando un poco en la punta y por detrás hasta que la espinilla salga, y cuando arrastra quita la espinilla. Ya os digo que esto, si no sabéis utilizarlo, no porque os vaya a poner la cara hecha un cristo. Yo esto más bien la quiero pues para espinilla, para la espalda y todo eso, que la espalda es una piel más dura y la verdad que se quitan bastante bien. Lo siguiente que sale por aquí me costó 1,50 euros y son estos 5 bolígrafos super ideales de unicornios y arcoíris, porque ahora la temática de Primark pues tiene unicornio y cojines de arcoíris y todo, que están preciosos. Son de colorines y la verdad que a mí pues me gusta, cuando hago mis notas y mis apuntes y mis cosas, pues me gusta pues ponerlo de diferentes colorines pues para que mis apuntes estén divertidos y coloreados. Y la verdad pues que fue una tontería. Lo siguiente que cogí fue esta bolsita de tela que me costó 2 euros. Pone Love y es bastante grandecita. Y os tengo que decir que es para, pues, no sé, poner los productos terminados, pues para cuando tengo que ir a hacer la compra y no me quiero llevar bolsas de plástico y eso, es bastante amplia. Lo siguiente que sale por aquí es esta vela,
que aparte de ser súper chula, cuesta 3 euros. La verdad que nos enamoramos de la vela. Vero también se compró otra. Y me encantaría que la pudierais oler. Es moradita y huele como entre algodón de azúcar, chuchería. Huele súper bien. Yo todavía no la he utilizado. Según me han contado, es de las velas que la enciende y te llena pues la estancia con el aroma. Y por 3 euros pues está súper bien. Cuando ya la encienda pues ya os diré qué tal. Y lo siguiente y último, pues es esta fundita para el móvil. Como bien veis, es de unicornio. Está súper chula. Javi la vio y me la dio directamente en la mano. Dice, toma porque seguro que te va a gustar. Ya se la tengo puesta al móvil. La he metido aquí para grabaros el vídeo. Me costó 3 euros. Y es de esta que tiene agüita por dentro y purpurina. Como bien veis, tiene los unicornios ahí. Y tiene un montón de purpurina. Y la verdad que le queda muy chula el móvil puesta. ¿Veis? Y de verdad que me llamó bastante la atención y está muy original. Pues nada, truqueros y truqueras, hasta aquí el vídeo de Primark. No lo iba a grabar, pero yo sé que muchos de ustedes pues os gustan mucho pues las cositas o chorricompras que yo voy haciendo en Primark, que siempre voy encontrando cositas interesantes. Y bueno, si os sirve pues para que piquéis con algo, pues nada, aquí tenéis el vídeo. Que nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.